el triatleta de nuestro cantón, relató la experiencia de ser parte del Ironman 70.3 que se disputó en Los Cabos y que reunió a cientos de competidores. Tuvimos un poco la suerte de que no estuvo tan caliente como se tenía esperado. Así para hacer un resumen rápido de lo que fue el evento, una nata que estuvo bonita, al inicio un poco picada, no estuvo tan favorable. Igualmente ahí sacamos un parcial que no estuvo tan bien, pero tampoco lo esperado. En el parte del ciclismo, a pesar de que en la guía de atleta decía que era un evento plano, era un evento bastante columpiado, con bastante pendiente, entonces lo que fue la bicicleta que estábamos probando de contrarreloj no fue de tanta ayuda. Al final de los 90 kilómetros del ciclismo tenía aproximadamente unos 900 metros de ascenso acumulado, que no es que fuera lo común en ese tipo de eventos. Y por último, lo que fue ya el atletismo, no tuvimos las sensaciones que esperábamos. El atletismo es muy fuerte, no lo pudimos aprovechar. Igualmente estaba columpiado, ya a esas horas empezamos a hacer el atletismo a partir de las 10 de la mañana. Empezamos lo que fue este último tramo, que eran 21 kilómetros en atletismo, pero gracias a Dios pudimos terminarlo. Logramos la posición 11 en mi categoría, casi estuvimos ahí cerca del top 10, pero muy, muy feliz de haber terminado, de haber representado lo que es a Costa Rica, el cantón de Pérez Celedón, a mis patrocinadores que siempre me han estado apoyando en todos estos años. Y más eventos vendrán, y el otro año ya estamos decididos en qué es lo que queremos hacer, en qué es lo que tenemos que mejorar, y esperamos grandes cosas para lo que va a ser en el 2024. Un gran esfuerzo para este joven que representó a nuestra zona en esta importante competencia internacional.